Encontramos a Eduardo de la Torre, el desatento marido de Valeria, y esta fue su reacción al ver nuestras cámaras. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queremos conocer tu opinión respecto a la transformación de tu esposa Valeria, Eduardo. No voy a decir nada. Hemos visto unos spots televisivos que ella ha lanzado reclamando tu atención. Bueno, fue su decisión y ella puede hacer lo que quiera y la respeto. Por eso, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Estás molesto? Estoy molesto porque me están invadiendo. Pero esto no es una invasión, estamos preguntando. Me estás invadiendo porque no quiero contestar absolutamente nada, por favor. Por eso, todo lo que ella ha hecho no merece la pena como para darle una respuesta. Todo lo que ella ha hecho es cuestión de ella y punto, es algo que se arregla en casa. Es algo de casa, se arregla en casa, ¿ok? No quiero ser grosero, por favor, ¿se pueden retirar? No quiero ser grosero. ¿Esa falta de interés de tu parte hacia ella no te da miedo de que ella se vaya a fijar en otro hombre que te vaya a dejar por alguien más? Eduardo, ¿qué nos puedes decir? O sea, ella ha hecho demasiado por ti. ¿No merece la pena que des una respuesta, que digas qué opinas? Ya le di mi opinión en casa, en la intimidad, es algo privado, por favor. Por eso, por favor. ¿Qué es lo que hay que esconder? ¿Hay algo que ocultar? ¿Qué esconder? ¿Qué voy a ocultar? Por eso, ¿tienes acaso un amante entonces, Eduardo? ¿Por qué no dar una respuesta a lo que está haciendo tu esposa? Eduardo, solo dale una respuesta, digo, vale la pena. Cualquier hombre estaría orgulloso de lo que está haciendo su mujer. Bueno, Pati, ya lo vimos, él es Eduardo, el esposo de Valeria, y esta fue su respuesta, su actitud. O tiene algo que esconder o de verdad tiene atol en las venas. Soy Eduardo de la Torre y este mensaje es para mi esposo Valeria. Sé que últimamente no te he hecho mucho caso y que por desesperación llegaste hasta ir a la televisión. Perdóname, no vas a tener que volver a hacerlo porque a partir de ahora vas a tener toda mi atención. Porque te ves preciosa, no puedo dejar de mirarte. Encontramos a Eduardo de la Torre, el desatento marido de Valeria, y esta fue su reacción al ver nuestras cámaras. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queremos conocer tu opinión respecto a la transformación de tu esposa Valeria. No voy a decir nada. Hemos visto unos spots televisivos. Y ella puede hacer lo que quiera y la respeto. Todo lo que ella ha hecho no merece la pena como para darle una respuesta. No quiero ser grosero, por favor, ¿se pueden retirar? ¿No te da miedo de que te vaya a dejar por alguien más? Ella ha hecho demasiado por ti. Es algo privado, por favor. ¿Qué es lo que hay que esconder? ¿Hay algo que ocultar? ¿Qué esconder? ¿Tienes acaso un amante entonces, Eduardo? Sí, cualquier hombre estaría orgulloso de lo que está haciendo su mujer. Bueno, Pati, ya lo vimos, él es Eduardo, el esposo de Valeria, y esta fue su respuesta, su actitud. O tiene algo que esconder o de verdad tiene atol en las venas.